están todos? Bienvenidos. Estamos iniciando otro capítulo de Entrevista Verdadera. Recuerden que pueden ser parte del programa y estar con nosotros en vivo haciendo las preguntas a nuestro próximo entrevistado. Pueden hacerlo al hashtag Mi Pregunta EB. EB siempre por Entrevista Verdadera. Estamos con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Santón. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Senador, usted decía en algún momento del día hoy, y ahí usted me aclara si lo dijo ayer a lo mejor, que usted le podía ganar a Sebastián Piñera en cualquier circunstancia. ¿A qué se debe esa declaración? No fue una pregunta que me hicieron en un programa. Ya. Porque se planteaba este nuevo referente que estaba haciendo la Alianza por Chile y que quiénes eran candidatos y quiénes no eran candidatos. Entonces se planteaba la disyuntiva si los candidatos que estaban estaban dispuestos a competir en una primaria con Sebastián Piñera. Primero partiendo de la base que el expresidente fue el que presentó y hizo la ley de primaria, por lo tanto yo creo que es el primero que quiere validar una candidatura presidencial en primaria. Entonces planteaban si Andrea Lamán estaba dispuesto, si Alberto Espín estaba dispuesto, si yo estaba dispuesto, y yo dije que sí, yo estaba dispuesto. Y que si yo estaba dispuesto porque creía que perfectamente podía ganar, no es que fuera a ganar. ¿Cuáles son los puntos fuertes de usted en una candidatura presidencial o en una primaria presidencial respecto al expresidente Sebastián Piñera? Bueno, yo no he sido presidente. O sea, yo puedo... Perdón, ¿pero eso es una ventaja? Yo creo que hoy día sí. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno analiza las candidaturas, cuando uno analiza las propuestas, digamos, uno ofrece un montón de cosas que va a hacer. Él tuvo una oportunidad y hay muchas cosas que va a plantear que no las hizo. Y yo creo que sí. Bueno, hay un tema también de diferencia de lo que ha pasado en el pasado. Él tiene un problema serio con Soquimich y con Agua Andina. Yo no lo tengo. Hay que explicar esas cosas. Y por otro lado, yo creo que la política cambió, que la política va a buscar credibilidad y que representamos derechas distintas. Él representa una derecha económica, yo represento una derecha mucho más social cristiana. Cuando yo hablo de una derecha social cristiana, no es por el cartuchismo o por cristiano. Por el tema valórico. No es un tema valórico. Los valores universales pero humanistas. Tiene que ver también, ¿no? No, los valores universales que presenta el cristianismo son universales. La justicia, la libertad, la solidaridad, todas esas cosas. La caridad no tienen religión, digamos. Y uno las puede aplicar, pues, si ese es el tema. Si aquí no se trata que tú tengas que ser cristiano para seguir esto. O sea, una persona honrada, ¿no es cierto? Y el cristianismo plantea que no hay que robar, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, yo planteo que el desarrollo humano es mucho más integral. Es un poco lo que aprendí como alcalde, que la gente no siempre quiere ser millonario. La gente, todos buscamos ser felices. Y a veces me toca... Y he conocido muchas veces a personas que, no sé, viven en La Pintana, en Puente Alto, en cualquier población de Santiago, con una casa modesta pero bonita y se sienten millonarios. Y tengo amigos que viven en La Dehesa, que tienen una tremenda casa y se sienten quebrados y pobres. ¿Por qué hace esta diferencia usted? Él es más de una derecha económica. ¿En qué sentido? ¿Cuál es esa figura de Sebastián Piñera como de derecha económica? Bueno, hay que preguntársela a él, pero yo no... Yo planteo que la derecha económica, la derecha económica es una derecha que plantea mucho y la mirada de la vida sobre lo que tú tienes y lo que logras y lo que y en el fondo el tema económico. Y que el crecimiento económico es la base de todo. Yo creo que el crecimiento económico es importante, pero la base de todo es el desarrollo sustentable integral de las personas, que es mucho más amplio que eso. Entonces, ¿y esa es la diferencia que usted marca? Yo lo marco claramente, y eso es la derecha que se ha marcado hace mucho tiempo. Y mira, cuando yo... Beatriz, fui candidato a senador. Dije que muchas personas de la derecha estaban secuestradas por los poderes económicos. Penta fue un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Lo que yo no sabía es que gran parte de la nueva mayoría también estaba secuestrada por los poderes económicos. Y además estaba secuestrada por un tema perverso, porque cuando uno ve que Carlos Ominami, Meo, la propio comando Bachelet y grandes personajes, hoy día está metida hasta la pobre Carolina Tohá, ¿no es cierto? Están ligadas al yerno de Pinochet, que dio plata para la campaña interna del PPD, por ejemplo. Bueno, perdón, eso es ir a pedirle plata a la bandera que nosotros siempre hemos luchado. Eso es perverso. No es lo mismo que Ponce Leroux
le hubiera dado plata, aunque hubiera sido regular, a la Fundación Guzmán, que habérsela dado a la ONG o a la organización que tenía Carlos Minami. Senador, cuando usted se define y definió ahí al que podría ser su rival, que el expresidente Piñera, usted dice, yo soy de una derecha que habla más de lo valórico respecto a una derecha de carácter más empresarial. Pero usted se define... Yo no he dicho... Es que sí, ahí, sí, o, ahí o se económica, mal. Derecha económica. Derecha ya, económica, derecha humanista, integral, porque cuando yo hablo... Es que quería tomar el concepto de derecha, si eso es lo que le quiero preguntar, porque... Hoy día parece que mucha gente de su sector le hiciera asco a reconocerse de derecha. De hecho, el presidente de la UDI decía que él no se considera un hombre de derecha y que la UDI, él consideraba que era más bien de centro y no de derecha. Bueno, yo he visto personajes millonarios que dicen que son de clase media. Como Sebastián Piñera. No, no sé, medio avión, medio helicóptero, media casa. Es que pero hasta diga, cuando, no sé, porque digamos, la firme una vez por todas. Mira, cuando una persona de izquierda en este país dice que es de izquierda, lo dice orgullosamente. Y cuando una persona de derecha busca cualquier apellido, soy liberal, soy de centro derecha. ¿Y por qué pasa eso? Porque el estigma, y porque lo hemos hecho mal, porque durante muchos años se han defendido el sistema económico como si fuera la Biblia, y lo único que importa. Y el crecimiento económico y mucha parte importante de nosotros está más preocupado de los temas importantes de desarrollo integral de las personas, en la plata, o sea, la parte material, mucho más importante. Entonces caímos en un materialismo muy importante que la gente nos ve y dice, estos compadres defienden pero, a los tendrá ricos. Que ver bueno, esa es una cosa, pero tendrá que ver también con ese link que se hace de la derecha con la figura de Pinochet, del dictador. No. Ay, yo tenía 11 años, así que a mí no me pueden decir. No, pero le pregunto en general, que la derecha yo está creo, asociada. Yo creo que está asociada a la defensa a ultranza de un sistema económico que vino cayendo en el tiempo de Pinochet, cuando hablaban del chorreo, todo un tema como de arriba hacia abajo. O sea, yo estoy bien, bueno, si está mejor, está mucho mejor, ¿qué reclama? No, en el fondo, aquí lo que falta, uno lo aprende como alcalde. Cuando ponte tú, yo fui súper duro de crítica en el sentido de los programas que no eran de derecha y que lo hizo la Concertación, pero da lo mismo, es para explicarlo, un programa social de vivienda. Entonces, mi derecha plantea que uno tiene que ver esa vivienda integral y ojalá desarrolle un hogar ahí, que se pueda desarrollar una familia y que se dé una vida normal con la que estamos acostumbrados, cosa que no es tan claro para los que conocemos la realidad. Y otro dice, mira, esta cuestión es, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuánta plata tenemos que gastar? La menos plata posible, ¿cuánto techo va a amar? Y hay toda una planilla Excel, digamos, sin nombre, puros números, una cuestión muy, muy económica. Bueno, esa es la diferencia. Y la derecha por mucho tiempo no quiso y tuvo miedo a hacer las reformas que había que hacer. Y hoy día la estamos pagando. En nuestro gobierno pasado no se reformó el binominal. Y hoy día sí es un escándalo porque la reforma del binominal es un traje a la medida. Y que se va a meter a todos los amigos. Después, la reforma tributaria. Tampoco se hizo una reformita tributaria. Había que reformar la educación, había que hacer las reformas que la presidenta Bachelet planteó. Porque el diagnóstico que hizo la presidenta Bachelet era clarísimo, estaba súper bien hecho. Lo que no supimos en Chile nunca es que no habían estudiado la reforma y que la habían improvisado. Pues. Senador, cuando usted hace la crítica al ex gobierno, al que fue de su sector, de Sebastián Piñera, y dice, bueno, él va a tener que responder por las cosas que no hizo, ¿se refería a esas cosas que no hizo? ¿Eso es lo que usted echó de menos en el gobierno de Sebastián Piñera? ¿O a qué cosas se refiere? A ver, si yo comparo el gobierno de Sebastián Piñera con este, es 100 veces mejor que este. Si el problema del gobierno de Sebastián Piñera fue un tema político, un tema de no saber interpretar lo que quería la gente y la típica visión de derecha, que nosotros somos los especialistas, somos los capos, estamos en Harvard, tenemos todos los títulos, otros son imbéciles. Ese es el tema. Entonces, como lo del mejor censo de la historia y ese tipo de cosas. El mejor censo de la historia, somos un gobierno de excelencia, un montón de cosas que son soberbias. Lo mismo hoy día. Hoy día, el discurso que se plantea, que plantea el gobierno o plantea la presidenta Bachelet sobre las reformas que va a hacer, ha sido súper soberbio, porque dentro del Parlamento, vean el ejemplo de la reforma tributaria, en la Cámara de Diputados fue una masacre, no se escuchó ninguna apreciación de nadie, se hizo lo que se había ordenado del gobierno. Por eso se han caído, porque... Sí, pero después en el Senado se hizo una reforma con tanto parche que tampoco parece que sirve. Pero si es que esto es como negociar con una pistola al pecho, Beatriz. Si tú tienes ¿Para la oposición? Por supuesto, si nosotros hoy día no tenemos la mayoría, en el 100% de las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados, en el 100%, la nueva mayoría tiene mayoría. Ahí es donde se cuecen las habas, en las comisiones. La sala es muy poco lo que se puede cambiar. Viene una instrucción de afuera que el Parlamento dice, hay que sacar esta reforma.
Y la verdad es que yo escuché a muchos senadores reclamar en los pasillos y en la sala, decir, no podemos seguir legislando a mata caballo por la instrucción, por ejemplo, de que había que sacar ciertas leyes que salieron mucho peor de lo que podrían haber salido para el discurso del 21 de mayo. Entonces, ahí se da un problema que es no poder o no saber administrar la mayoría. Senador, ya le voy a preguntar por otras reformas, por ejemplo, la laboral, que tiene que llegar al Senado para que me dé su opinión. Pero antes me quedé pegada con otro tema. ¿Cómo define usted a un hombre de derecha hoy día, a diferencia de lo que puede ser un demócrata cristiano, un socialdemócrata, un hombre de izquierda? Bueno, los demócratas cristianos es re difícil definirlos hoy día. Bueno, porque en algunas partes del mundo están hacia la derecha del cuadro político. Sí, el problema es que cuando tú asumes que eres cristiano, asumes ciertas cosas, digamos. Y en eso yo creo que ellos están un poco enredados y por eso se han desperfilado. Pero de derecha, defíname lo de derecha. En el caso nuestro, yo defino una persona de derecha que cree en los valores básicos de la libertad, de la vida, del emprendimiento, que el tema social es súper importante, de que el desarrollo en una vida no es solo ganar plata. Está bien, todos queremos tener, pero en el fondo yo me gustaría desarrollar una meritocracia, pero no esa meritocracia mirándose al ombligo, sino que yo me voy a esforzar, espero que me vaya bien a mí, le vaya bien a mi familia y también le vaya bien a mi entorno. Eso es súper importante, es un desarrollo integral. Yo aprendí como alcalde que la política es espiritual en un alto porcentaje. Nosotros, el ser humano, es importante. A veces nosotros estamos perfectos, estamos súper tristes y nos sentimos mal. Entonces la gente quiere ser feliz, la gente quiere tener oportunidades. Y esa es la gran crisis que tenemos hoy día en Chile, que esta desigualdad que tenemos es la falta de herramientas. Y nosotros como derecha tenemos que entender que no solo podemos estar contentos porque a nosotros tenemos herramientas, sino que lo importante para que este país sea sustentable en el futuro es que todos tengan las mismas herramientas. Senador, y la mayoría de la gente que vota por la derecha opina lo mismo que yo. Absolutamente. O sea, nosotros no estamos para defender a los millonarios, ni mucho menos. Yo soy pro-empresa, no pro-empresario. Las empresas son súper importantes. Pero por dar un ejemplo, mi derecha es súper dura con los abusos. Yo creo en un Estado que sea capaz de regular, porque la codicia se ha metido por todos lados, por lo tanto esta libertad absoluta no existe. Senador, y a propósito de lo mismo, de estas visiones que hay respecto a estas derechas que usted identifica, ¿le acomoda esta nueva coalición o esta fórmula que buscan entre Renovación Nacional, la UDI, Evópolis y el PRI como una plataforma más amplia, dicen, de derecha o de oposición hoy día? A ver, yo creo que es un buen primer paso, pero esto es como un barco. Lo estamos construyendo, están todas las piezas, pero falta la quilla. La quilla es la que nos da la estabilidad, la que rompe el mar y la que nos hace avanzar. Es jerga marítima. Una hoja de ruta. La primera etapa es que se juntaron. Nos juntamos, va a haber un vocero. ¿Y buscan la presidencia para el próximo periodo? Es que eso es lo segundo o tercero. Lo primero es que nos pongamos de acuerdo en qué derecha va a dirigir este cuento y qué hoja de ruta le vamos a presentar a Chile. Si le vamos a presentar la misma de siempre, no tenemos ninguna posibilidad de gobernar. Yo creo que aquí van a jugar dos derechas, la económica y la social cristiana. La que gane es la que tiene que dirigir este barco y mostrarle a Chile lo que somos y lo que queremos. Yo creo que, lo he dicho muchas veces. Perdón, ¿y usted siente que ahí se van los liderazgos? ¿Uno podría ser el suyo y el otro el del expresidente? Puede ser perfectamente, sí. Mire, nosotros somos como una tienda, que después de este gobierno ha demostrado que la tienda de la derecha tiene muy buenas ideas, malos vendedores. Y tenemos dos posibilidades, o cerramos la tienda o cambiamos los vendedores. Yo creo que hay que trabajar por cambiar los vendedores. ¿No se parece a lo que hizo la nueva mayoría hoy día, esta concertación ampliada? No, porque tiene una diferencia. ¿Cuál? Para mí la nueva mayoría de verdad nunca ha existido, porque si no hubiera estado Michelle Bachelet, no existía. O sea, todos se pegaron, eran como unas abejitas detrás de la abeja reina que era la que mandaba. Y eso es súper delicado, porque si la abeja se cae, la reina se cae en todo. Ahora se cayó y están saliendo todas las diferencias y tienen un tremendo problema porque la gente votó por Michelle Bachelet, a ella le creía y por eso apostó a los que ella apoyaba. Como nosotros no tenemos a ningún líder de esa magnitud, porque no lo tenemos, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener que hacer es unir a la gente en una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta hoy día es más fácil porque la gente se dio cuenta de que no era tan fácil hacer las reformas como sea, de que la presidenta Bachelet y su gobierno ha regalado ilusiones, ha regalado derechos, derechos y derechos, y no le contó a nadie que existían deberes. Y que para que este país funcione necesita que nosotros, los protagonistas, los chilenos, lo saquemos adelante. No va a caer del cielo esta cosa. Senador, ya que avanza por ese lado, ¿cómo va a votar o qué piensa de la reforma laboral que tiene que llegar? Y aclaro, reforma laboral que está más bien orientada a la negociación colectiva, que tiene que llegar al Senado.
No la conozco bien todavía, no ha llegado. Pero hay dos o tres principios que a mí no me parecen. ¿Cuáles? Yo no le tengo miedo a los sindicatos, creo que es una tremenda organización. Cuando fui alcalde negocié con todos los sindicatos grandes de la corporación de municipal, por lo tanto no les tengo miedo. Pero sí creo de que lo mínimo que puede hacer es que exista la libertad para afiliarse. O sea, cuando... Pero eso no está en cuestión. No, sí, hay muchos que están diciendo que esta cuestión tiene que ser obligatoria y que si tú no te afilias no recibes ningún beneficio. Ah, bueno, pero eso no significa que sea obligatorio. No, pues es lo mismo, porque el empleado... ¿No es lógico que la gente que esté afiliada en un sindicato reciba los beneficios y no el que está fuera del sindicato? Pero de eso depende del que lo da, nomás. Pero una cosa... No, claro, es que la diferiencia es que ahora lo da el empresario. Es que si yo tuviera dirigentes, si yo fuera un dirigente sindical... Y soy capaz de encantar a mi gente, voy a tener el sindicato lleno. Pero si no soy capaz de... Y Senador, no seamos ciegos, no es una cosa de encanto de los sindicatos. Por supuesto, no, pues. Tiene que ver con que hay persecución sindical en Chile. Eso existe. Pero eso en algunas partes estoy de acuerdo, pero en otras empresas no. O sea, yo les voy a dar un ejemplo, la papelera. La pelea en Puente Alto es un ejemplo, no, la si fuerza puede, que tiene el sindicato y la relación que tiene. Ejemplo, yo también le puedo bueno, pero ejemplos es que, al ¿sabe, contrario. ¿Pero sabes por qué tiene ese ejemplo? ¿Por qué todo ese ejemplo? Porque por lo menos yo estuve 12 años como alcalde de Puente Alto. Y en los 12 años siempre cuando vi dirigentes de los sindicatos de Puente Alto en la papelera, eran dirigentes sindicales. No eran militantes de un partido político o funcionaban para un cuento político. De cualquier partido. O sea, si el sindicato es jugado por su gremio, no va a tener ningún problema. ¿Pero eso depende de la afiliación al partido? No, pues depende de si se lo toma el partido políticamente, pues. Yo puedo estar en un partido y trabajar aquí como sindicalista, pero normalmente no funciona así. Hay toda una estructura partidaria que se mete y se empieza a politizar. Cuando se politiza, los sindicatos se van al hoyo. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente, yo no le tengo miedo a ninguna reforma laboral. Hay que ver si es el minuto y en qué profundidad hay que hacerla, porque de alguna otra manera... Hoy día estamos entrando en una crisis súper fea. Y la gente, cuando empieza a subir la cesantía y empiezan los problemas, decir, oye, hey, veamos cuándo se hace. Pues tú, nosotros, hoy día, estamos discutiendo un proyecto... Perdón, senador, solo un punto. ¿No se ha abusado en este país del... Veamos cuándo se hace, porque a lo mejor no es el mejor momento? De acuerdo que por eso puede... Hay que hacer, por eso que hay que evaluarlo. Yo no le tengo ningún miedo a ninguna reforma laboral. El discurso que uno escucha en Chile es, no es el mejor momento, que estamos tan bien económicamente, que para qué vamos a bajar, y cuando estamos mal, bueno, obvio, puede haber desempleo. Bueno, por para eso que debiéramos haber hecho esta reforma en el gobierno anterior y no en este. Que estábamos bien económicamente, que había que poder, se podían hacer la reforma. Si es una reforma tributaria chiquitita, ¿ah? No se hizo la reforma al binominal, no se hizo la reforma laboral que había que hacer, porque cuando la mata se carga, como decimos en el campo, mucho para un lado, después queda la grande. Ojalá que seamos prudentes, así de claro. La reforma tributaria, hoy día, de la forma como se hizo, ojo, 288 modificaciones hizo el propio gobierno a su reforma, o sea, lo cambió entera, ¿y qué pasó? Chantó el país, si la excusa no es solo que hay problemas afuera, el país se ve una chantada tremenda. Ya, senador, pero hubo un acuerdo de todo el Senado para esa reforma tributaria que quedó como quedó. Pero está mal hecha, güey. Está mal hecha, así de claro. Pero miren los resultados. Además, ni siquiera, porque por último, chantó el país, pero da la plata para la reforma. Pero no, ahora hay que reconocer que no hay plata para la reforma. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si en política no hay que perder los objetivos, Beatriz. Muchas veces si vamos a reformar. Ok, hagamos la reforma, pero vamos a cuáles son los problemas. ¿Por qué, por ejemplo, no se partió por la calidad, que es el gran problema que tiene la educación chilena? Después iba la gratuidad. Es una gran discusión. ¿Qué involucra calidad? ¿Tener más recursos? ¿No tener más recursos? Senador, vamos a una pregunta que llega a través del hashtag Mi Pregunta EB. Vamos a revisarla de inmediato. Vamos, dándole cuerda. Ahí aparece. Charito dice, ¿creen que los decepcionados y traicionados por la nueva mayoría se irán a la derecha que nunca ha sido derecha? Yo creo que la política desde la elección pasada cambió. La gente no votó por la izquierda ni por la derecha, votó por Michelle Bachelet. Yo creo que en el futuro, la próxima elección, va a votar por alguna persona que les dé confianza, porque hoy día hay una crisis de confianza. Perdón, en el fondo lo que pregunta Charito ahí en el Twitter es si la derecha va a poder capitalizar a los decepcionados con el gobierno de la nueva mayoría. Si lo hacemos bien, sí, pero más que por derecha o no derecha, sino porque seamos capaces de capitalizar y decir, y que nos crean. Yo creo que hoy día en Chile hay dos problemas súper serios. Uno, es un problema de autoridad. La gente grita que alguien corte el queque y que sea capaz de decir la verdad. Me explico. Autoridad porque digo, esto es lo que hay que hacer y me la juego, o sea, me mojo por esto. Y segundo, decirle a las personas, mira, no hay plata para todo, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Decirla firme. Yo estuve
Hace perdón, pero el gobierno intentó hacer eso. ¿No lo hizo a su juicio? La firma no la han dicho nunca. Ya. O sea, yo veo que gran parte de la efervescencia que hay en la calle es porque se han dado cuenta que el que grita, guagua que no llora, no mama. O sea, hay que gritar para conseguir algo hasta que se acabe la plata. No ha existido una hoja de ruta seria en el cual se le diga a la gente esto se puede o no se puede. Cuando uno plantea con firmeza, ejemplo, si hay una persona que va a un asistente social a un municipio y le dice y le pide una ayuda, la asistente social tiene dos posibilidades. Le dice, señora, no la podemos ayudar y le podemos dar esta ayuda, nada más, y perdone que no se puede. O la manda a la ventanilla única y la señora pasa 6 meses, como normalmente se hace, buscando y al final se chorea y nunca más va porque no recibió nada. Eso en políticas de Estado se da. Estuve hace 2 días atrás con enfermos de cáncer. Y en el fondo les decía, ustedes lo primero que tienen que hacer es juntarse con la ministra y decirle que les diga la firme. Porque yo creo que en el presupuesto no hay plata para lo que ustedes están pidiendo. Y van a tener 35.000 reuniones y al final van a tener todos decepcionados. Entonces, autoridad a cortar el queque. Nos gustaría ver a la presidenta opinando y diciendo lo que hay que hacer en educación y parando el problema de la delincuencia. O sea, cortando el queque. Y segundo, diciendo esto se puede y esto no se puede. Para que la gente confíe. Si hoy día hay un problema de confianza tremendo. Sí, quiero tomar eso mismo del problema de confianza. Hoy día, en una puesta en escena que no habíamos visto antes, hubo una cuenta pública por parte de la Cámara de Diputados y su presidente, y por parte del Senado con su presidente, que es hoy día Patricio Walker. Sí. ¿Qué le pareció esta idea de hacer una cuenta pública y lo que se escuchó en la cuenta pública? A ver, es una buena iniciativa. Para mí no soluciona el problema. El problema lo solucionan las medidas. Espero que esta cuenta pública no haya sido un discurso, sino que lo que realmente se planteó y se haga, porque si no, ahí sí que vamos a entrar en una crisis verdadera. Las cuentas públicas son, por lo menos en mi experiencia, son una herramienta para mostrar las cosas buenas. Las cosas buenas, porque nadie muestra las cosas malas. Perdón, pero ¿cómo se hizo hoy día? Hoy día yo creo que más que una cuenta pública que existió en un video bastante bueno que hizo el Senado con la Cámara de Diputados, el discurso de Patricio Walker fue muy clarificador en lo que tenemos que buscar en nuestra responsabilidad política. Pero eso es por la crisis y por lo que estamos viviendo. Yo supongo que las próximas... Pero como estamos en una crisis, yo creo que es una buena señal. Pero, ¿y cómo se toma esa señal? Porque al mismo tiempo, y lo leí hoy día en un titular, creo que aparecía en primera página del Mercurio, decía, del total de la Cámara de Diputados, y ahí usted me aclarará cómo pasa en el Senado, no han devuelto, solo 20 diputados han devuelto este doble viático que tienen, cuando ya se sabía que había un doble viático, que había varios que habían hecho uso de este, y no se ha devuelto. Entonces, ¿cómo uno entiende esa idea de más transparencia, más probidad, y al mismo tiempo no pasa algo que es lógico, que es devolver plata además? Pero no me conteste ahora, senador, tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Entrevista Verdadera. Recuerden, ustedes también pueden colaborar con nosotros al hashtag MiPreguntaEV para hacérsela al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, que nos acompaña a esta hora. Senador, justo dejamos pendiente esta pregunta. Exacto, a propósito de los viáticos y esta información de que se conocía del doble viático y que solo 20 de los diputados, no aparecían cifras de senadores, solo 20 habían devuelto este doble pago. Mira, justo yo le mandé un mensaje a Patricio Walker y le pedí, porque mañana tenemos régimen interno, que descontara a todas las personas que se le mal pagó. Porque esto no es un tema que alguien haya pagado. Porque pasó lo mismo en el Senado. ¿Cuántos son? ¿Se sabe quiénes son? ¿Cuántos son? No tengo idea. ¿A usted le pasó que viajó y tuvo doble viático? Es que no sé si tengo doble viático o no. Yo he viajado en representación, que me pidió el Congreso. Una vez fui 2 días y otra vez 2 días. Ya. Y no tengo idea. Yo lo único que hice fue mandarle un mensaje. Perdón, ¿y no se da cuenta? Le pregunto porque uno habitualmente, si recibe un sueldo que es estable, uno mira y dice, ¿tengo más o tengo menos? Es que yo eso no lo reviso porque en el fondo eso, después mi secretaria paga. El viático uno tiene que pagar. El hotel, todo, lo gasta, digamos. Pero yo creo que la cuestión es mucho más sencilla. Yo le mandé un mensaje a Patricio Walker, le dije, mañana en régimen interno plantea y descuéntale a todos, y si estoy yo también, lo que se pagó de más, no, pues listo, si es el tema. ¿Y por qué no se ha hecho así? Porque lo que esperan en la Cámara es que se devuelva. Así que administrativamente en el Senado, lo acaban de ver. Porque este es un tema contable, alguien aportó algo y se pagó dos veces. Entonces, lo que hay que hacer es descontarlo, como en cualquier sueldo nomás. Yo eso lo mandé por mensaje y mañana en comisión de régimen, y yo creo que eso se va a hacer, y hay que descontarlo, si eso es lo que hay que hacer. Si un contador se equivocó y pagó dos veces algo, en cualquier empresa, al otro mes te lo descuentan, pues, y ni un problema, así de claro.
Yo ahora, no creo, no es más que eso, no es que alguien haya cobrado de más o se haya quedado con una boleta, no. No, si entendemos que fue este doble pago, que tampoco uno tenía muy claro que había un viático por asistir a las sesiones del Congreso en Valparaíso, y claro, cuando uno estaba en Chile no había por qué pagarlo. Si uno entiende la mecánica, lo que pasa es que también hay una semana se repoja que es digital. Lo que se pagó de más. Por eso, y eso es lo que tienen que hacer el estudio, porque si una persona viajó, hay que ver primero qué día viajó, si ese día tenía viático o no tenía, porque hay muchos días que no tienen viático. Toda la semana la región no tiene viático. Entonces, yo creo que Patricio Bugar lo que mandó a hacer es decir, oye, ¿quiénes se les pagó de más para descontárselo? Y listo, no es más grave que eso. Ahora, volviendo... Porque no es que alguien haya cobrado doble viático, como se dijo. No es así, aquí hay un tema automático. Sí, es la forma que se ocupa, sí, yo entiendo eso. Es que es distinto. No. Porque sí, si yo voy a cobrarte doble viático, te estoy haciendo leso. Pero si hay un tema automático y que tú no tienes ni porque no sabes ni cuánto es. Sí, pero también... La idea es mirar y que cuadren las cuentas, ¿no? Uno se da cuenta cuando hay más o menos. Pero es que depende, pues. Porque si tú lo cargaste a la tarjeta de crédito y entre que te paguen esto y tú pagaste la tarjeta de crédito, se netea en cero. Si en el fondo, a mí me tocó ir a Bruselas una vez. Y bueno, primero el Parlamento Europeo, donde yo tuve que representar al Senado, te pone en cierto hotel. No es que yo ande buscando un hotel y tú vas a ese hotel y el hotel era carísimo. Y tuve que pagarlo con mi tarjeta de crédito. Entonces después te depositan y te pagan lo que tú pagaste. Yo fui a alojar ahí, tuve que almorzar, comer, tomar un taxi para el Parlamento, volver. Yo estuve trabajando todo el día. Entonces, no es que uno ande detrás cobrando, es una cuestión distinta. Si alguien se hace leso en eso, sería fresco. Senador Manuel José Osondo, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista verdadera. Buenas noches. Y antes de pasar, como siempre, al resumen de noticias, tenemos un servicio que es de utilidad pública que voy a proceder a leer. Él es Marcelo Ricardo Carimán Molina, tiene 44 años, es de Padre de las Casas. Se encuentra extraviado desde el día sábado en las cercanías del hospital de Temuco. Al momento de su extravío, vestía jeans azul marino, zapatos oscuros, suéter gris oscuro, camisa blanca, cuadrille rojo y una casaca sin mangas negra con capucha. Su familia y la policía lo buscan intensamente. Si usted lo ha visto, comuníquese al 5401-4304, es un teléfono celular, ahí están los datos, usted los puede leer en pantalla. Y ahora sí, vamos a un resumen de noticias. Tras la primera cuenta pública del Congreso celebrada este martes, el gobierno destacó el llamado hecho por los presidentes del Senado y la Cámara Baja a tomar la crisis de confianza en la política como una oportunidad y a dejar las malas prácticas con énfasis en la transparencia. El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, indicó que el mensaje de ambos timoneles es compartido por el Ejecutivo. Los anuncios muy concretos por parte de los presidentes de ambas cámaras respecto de iniciativas para aumentar el nivel de transparencia, sostuvo. Yo creo que aquí lo importante es que tenemos un compromiso tremendo y un desafío enorme. Ganar o recuperar la confianza de la gente no va a ser el resultado de un acto. Tiene que ver con prácticas, con cambiar la forma de hacer las cosas, aseveró. El fiscal nacional, Sabas Chaguán, no descartó iniciar una investigación de oficio a raíz de la eventual existencia de delitos de fraude al fisco o malversación de fondos en el marco del denominado caso de los viáticos dobles que se destapó al interior del Congreso Nacional y sobre el cual existen antecedentes desde 2012. La autoridad, no obstante, señaló que de existir una figura penal a indagar y si se actúa de oficio, será la Fiscalía Regional de Valparaíso la que asumirá la causa. Consultado al respecto, el fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, ratificó las palabras de Chaguán e indicó que al interior de la repartición ya existe un equipo que revisa la materia. Si acaso se estima que ese hecho es constitutivo de delito o al menos meritorio para dirigir una investigación, se va a abrir de oficio. Es nuestra obligación legal, aseveró. Rodrigo Avilés fue dado de alta. El jefe de la Unidad de Neurología de la Red Salud UC, Patricio Sandoval, aseguró que Avilés, quien fuera impactado por el carro lanzaguas en las marchas del 21 de mayo pasado, viene un proceso que va a ser largo, pero que hasta aquí nos tiene muy contentos. Asimismo, explicó que la rehabilitación neurocognitiva será de manera ambulatoria y estará a cargo de un equipo multidisciplinario. Tras esto, el estudiante difundió una imagen sosteniendo una bandera con el mensaje «Rendirse jamás». Desde el movimiento Víctimas de la Delincuencia llamaron a una nueva manifestación en contra de la delincuencia. La instancia, denominada «Ruido por la Seguridad», está fijada para este 29 de julio a las 21 horas. El llamado fue respondido por la diputada Marcela Sabat, quien se unió a la convocatoria.
¿Y saben por qué gusta tanto la leche Column? Porque Column tiene una forma única y natural de hacer la leche, envasándola en su origen. Es por esto que la leche Column tiene ese sabor que es exquisito, fresco y natural, que nos evoca toda la magia del sur. Porque hacer la leche de manera natural tiene magia. Column, toda la magia del sur. Y nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Ya llega Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. No se despeguen del canal. Buenas noches.